Buenas tardes a todos, eh, bienvenidos al coloquio estudiantil, al coloquio virtual estudiantil de ciencia de datos. Eh, doctor Mariano Rivera, buenas tardes, muchas gracias por su asistencia, le agradecemos muchísimo la plática del día de hoy y bueno, quiero presentarles a ustedes, al doctor Mariano Rivera, que nos va a presentar la plática Redes neuronales profundas para eh, problemas de visión por computadora y procesamiento de imágenes. Él es doctor en ciencias por el Centro de Investigaciones Ópticas AC. Eh, desde 1997 es profesor titular C en el Departamento de Ciencias de la Computación del Centro de Investigación en Matemáticas, OCIMAT. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Matemáticas y miembro por invitación de la Academia Mexicana de Computación. Ha realizado estancias en, académicas en el Departamento de Radiología de la Universidad de Pensilvania, en el Departamento... Eh, de Matemáticas de Florida State University y en el Instituto Potosino de Investigaciones Científicas y Tecnológicas. Sus líneas de investigación son procesamiento de imágenes y visión, optimización numérica, aprendizaje automático con aplicaciones de metrología óptica, análisis de datos de, de, de teledetección y análisis de imágenes médicas. Ha publicado artículos en revistas y congresos internacionales, es miembro del Comité Directivo del Pacific Rim Symposium en Image and Video Technology, y ha sido responsable de más de 20 proyectos de investigación y desarrollo tecnológico a nivel nacional e internacional. Tengo eh, el gusto de eh, presentárselos el día de hoy. Estoy seguro que va a ser una plática muy, muy interesante. El doctor tiene mucho eh, conocimiento y experiencia al respecto. Y bueno, le, como les decía yo, le doy bienvenida al doctor eh, Rivera. Adelante, doctor. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias, doctora Pilar. Este... Bueno, voy a pasar directamente a compartir mi pantalla y así este, elegir un poco la pues hago una presentación. Miren. Este primero que todo, bueno, gracias a todos y gracias por su presencia, ¿Verdad? Es el lunes después de vacaciones y a veces la gente este pues se va de largo y más ahora con la pandemia. Seguramente es difícil retomar las actividades o saber cuándo estamos de, de pandemia o de o de intervalo y cuándo no, ¿Verdad? Es muy complicado. Y luego en el cambio de horario. Gracias a todos ustedes por estar aquí este, en forma virtual, ¿verdad? Al menos por este medio nos podemos ver. Bien, bueno, este, les voy a platicar de algunos avances en las redes neuronales profundas y las bases, bases de las de la redes neuronales profundas. Eh, digamos, probablemente para algunos de ustedes esto sea, sea material que ya haya conocido, pero voy a hacer una revisión rápida y lo pasaremos este, a algunas aplicaciones. de y mañana me dediqué toda la presentación. Y me cuenta que muchas cosas quedaron fuera. O sea, no es exhaustiva la presentación, es un. Pero hay cosas como del último año, o este año, ¿no? Pero, doctor, no... perdón que lo interrumpa. Sí. este Se oye mal eh, la voz. Le pediría entonces si mejor, apa, bueno, eh, apagamos el, el video para que se pueda escuchar mejor, a lo mejor sí, así pero... el ancho de banda rinde. <laughs> y quiero... Y... A ver, este me dice si, si mejor si no que okay, puedo quitar el micrófono y tener un ruido aquí el tor este les decía no no la, la presentación sino mostrar una hacer un panorama de las cosas que están ocurriendo sea, al final de comentar algunas cosas de, de pasado digamos o de este cosas por ahí bueno todo esto surge, digamos, bueno, este, esta lámina que elegí es el libro, hay un libro de Philip Dick que dice: Sueñan las androides con ovejas electrónicas, es el título del libro. Tal vez usted no conozca el libro, pero el nombre, el nombre es algo extraño, pero conocen seguramente una buena parte de la trama que se envuelve en ese libro y es, generó la película de Blade Runner, esta que está aquí al lado, en mis tiempos, en los ochentas me tocó verla, ¿verdad? Hay que hay una versión más reciente del Runner, pero la idea es, este, es uno de los tramas que, que se tratan en el libro, que es la detección de androides. Para ellos los androides son androides no mecánicos, sino no es, no es, digamos, el sustrato no es el silicio. Están hechos a través de material, este, digamos, como humanos, no son como genes, o, compraron como genes, como este, como clones, ¿verdad?, y hay que distinguirlos porque trabajan en y algunos de ellos se aprovechan y escapan a la Tierra y hay que detectarlos y devolverlos o eliminarlos. ¿no? Entonces se hace una prueba para saber quién es quién no es un androide que se conoce como la prueba de, de empatía de Foy Camp Ese, Es una prueba de que este libro no funciona. Trata de la empatía, más que el conocimiento. Y este, bueno, eso que está ahí tiene que ver, ¿verdad? Con lo que en 1950 hay un artículo que se publica por Alan Turing, en el cual este, se, se conoce sobre, sobre el maquinario, las máquinas, las máquinas computacionales y la inteligencia. Y pienso, la primera frase es: les propongo que consideremos la pregunta pueden las máquinas pensar y este y bueno todo su artículo este libro artículo está disponible seguramente en internet lo pueden encontrarlo aparece en la revista mind y el artículo versa sobre este saber si las máquinas pueden o no pensar dice que por supuesto que define que es una máquina verdad y que es en él propone que la forma de de ser si una máquina piensa o, o si es inteligente, él es, Alan tú en eh, la prueba del juego, de, de, juego de limitación, el juego de limitación era un juego que la gente solía jugar en aquel tiempo, detrás de una persona, o sea, si era hombre o mujer, había un límite de preguntas y descubrir si era un hombre o mujer, ¿verdad? Este... Y dijo, ah, pues usamos el juego limitón ¿no? Y ya que ¿verdad? una computadora mandando los mensajes y no podemos distinguir si es una máquina o es humano, entonces este, las máquinas ya habrán alcanzado una inteligencia equivalente del hombre, ¿verdad? Dice ya. Bueno, el más el... allá no, que requiere más bien de prácticas. Empatías en los zapatos. Entonces, es una, es una prueba más compleja que la de Turing. Ya la de Turing muchas máquinas hoy en día. Vamos a máquinas que ajedrez son mejores que los humanos. A mí me gusta el ajedrez y lo he dejado de jugar y estamos retomando. Y en curioso, este, sobre internet, sobre, el, sobre el, los ponen, los proyectos de ajedrez, proponen que, dicen, no, en esta, jugada, en esta jugada la mayoría de las personas humanas juegan así, aunque las computadoras juegan de otra manera son más complejas y, pues, y te alcanzan un nivel más alto que el, los buenos Entonces ya se tiene los, a las computadoras como el supermaestro, ¿eh? Ah, Alan Turing, ¿verdad? En este año ya este, aparecen los billetes de 50 dólares, de 50 libras. Sí, un, un es el, la, la cuestión política y social que en su momento se dio con él, pero claro, no podemos separar la historia de sus sexuales, a los cuales a fin de cuentas, la muerte, ¿no? Sí, la decisión de suicidio debido a la presión que estaba recibiendo sí. un poco aquí el limita la relación entre, este, entre aprendizaje automático, bueno, este es el contexto en que se da, y la inteligencia artificial es un área de la computación bastante amplia, en la cual, ¿verdad? Dentro de la inteligencia artificial hay una subárea, ¿verdad?, que se conoce como aprendizaje automático, Machine Learning. Y dentro del Machine Learning está el aprendizaje profundo, que es este aprendizaje profundo el que nos está ahora causando un revuelo, ¿eh? No es toda la idea, es este, esta paranja más, más interna la que hoy en día, una serie, digamos, de este. De, de, de avances que nos venden más y son sí. dejen primero una, a, a, la, a la neurona pero voy a introducirlo desde ese punto de vista la rendición logística eh, hay una base de datos no sé idea que se como la base de datos IRIS esta base de datos, ¿verdad? los IRIS son flores como esta que aparece aquí abajo a la izquierda y a las cuales se le mide cuatro características el largo y ancho de los pétalos y el largo y ancho de los sépalos. Y con esas, eh, se toman categorías diferentes, o, o tres clases, o tres variedades de, de iris: la versicolor, la setosa, la este, versicolor, setosa y la virginica Son las, las tres que se toman. Y en el caso de la setosa la, la y versicolor, si utilizamos el ancho y largo de cépalos, pues son distinguibles fácil Si agarramos los, da los datos que están ahí para esas dos primeras clases, la 0 y la 1, pues los rojos son una clase y los negritos son otra. No recuerdo cuál es cuál. Pero prácticamente los podemos distinguir trazando una línea entre ellos, ¿verdad? Los que estén de un lado de, un lado de la línea van a ser de la clase roja, digamos entosa, y la, la que no estén la izquierda, la clase negra que sería la versicolor. Entonces, una forma de, de encontrar el clasificador para estos datos, para, para esas dos primeras clases, utilizando nada más dos características, ¿verdad? Es decir, ah, encontrar un plano que cruce el eje X1, X2, que son las características que tenemos, y ¿verdad? que donde cuando velemos ese plano, los puntos que resulta que eso es positivo, entonces la clase es uno de los negritos. Y si resulta que es negativo, la clase es cero de los rojos. ¿sí? Entonces, con un plano podríamos hacer eso. Y la línea que dibujamos imaginariamente para partir un, la derecha e izquierda, pues donde intersecta el plano a unos y otros. Entonces, este plano no importa mucho el ángulo en que está orientado, lo que importa es dónde, dónde intersecta realmente el, 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 el plano XY. XY. Esto, entonces, vamos a revisar la región logística. Y. Data de, parece que según, según Kramer, ¿verdad? que es una versión histórica, es de 1944, propuesta por verso. Vamos a ver qué es la revisión logística. Vamos a introducir una función que se llama la sigmoide. Sigmoide que tiene forma de S, ¿verdad? Forma de S. Y la función matemática está que aparece aquí. Este, para valores positivos, ¿verdad? arriba del punto 5. Doctor, no se escucha, o no sé si sé yo. Híjole, creo que tiene. No, no se escucha, doctora. De hecho, ya creo que se salió. Se salió, ¿verdad? Sí, tiene problemas de, de red. Uh -huh. Una disculpa, ¿eh? Perdón, perdón, que me desconecté. Sí. Y este, eh, sí, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, aquí me avisó. Nomás quiero que me digan dónde, si, si alcanzamos, alcanzamos a ver esta lámina. ¿Sí la habíamos alcanzado a, a comentar? Alguien que me diga ahí sí. Bueno. Este. Yo creo que mejor la anterior filmado. es. Este, doctor. Ah, me va, pues vamos Además, a la Además esa se ve medio, medio borrosa. Ya, ya se ve. Mejor. Ah, bueno, aquí. Esta es la de la sigmoide. Donde explicamos la, la expresión de la sigmoide que tenía forma de S que era asintótica en 1 para valores positivos, asintótica en menos uno, ¿Verdad? Para valores negativos. Entonces, tomamos la, esta, esta, esta función, ¿Verdad? Que es una aproximación a, no, a una función signo una función suave, y lo que hacemos es metemos el plano, aquel que nos separaba las dos clases, de, como argumento de la sigmoide. Y si hacemos esto, pues los valores que estén, digamos, a la derecha de la línea esta que intersecta, pues van a empezar a acercarse a uno y los que estén a la izquierda empezarán a acercarse a menos uno. Entonces de una manera, ¿verdad? Al, al estimar el plano y ponerlo dentro de una sigmoide, lo que estoy haciendo es aproximando el valor de las etiquetas las rojas tenían cero y las azules tenían uno. Entonces se van a aproximar. Entonces, mi problema de optimización es encontrar cuáles son las, las, este, los parámetros omega que me este, eh, aproximan o que, eh, o que minimicen el error entre la aproximación del plano, evaluar el plano con la etiqueta real. Y eso lo podemos representar de esta manera. Miren, es, es, aquí tengo mi x1 y x2. Este uno como, como vías, ¿Verdad? Es el ese que necesito. ya a eso, ¿Verdad? Hacemos coordenadas homogéneas. Le llamo mi dato X1, XI. Ese XI lo multiplico por un plano. Después le aplico la sigmoide. Y me resulta una estimación de la etiqueta. Llegó. Esa estimación. La cual voy a comparar con la etiqueta verdadera. Y entonces, este AL es la que me da una forma de los errores. Es la sumatoria de todos los errores en mi base de datos. Y lo que voy a encontrar... Aquí es lo que minimiza esta función L. Es lo que hacían los estadísticos durante muchísimo tiempo antes, desde 44, lo fue 44, esta fue la propuesta del 44. Un año antes, ¿verdad? Bueno, interesante es esa fórmula que aparece ahí. Y un año antes, McCullum-Pitts proponen el modelo de la neurona, en 1943, un año antes de que se definiera por primera vez el modelo de la, de la logística. Y lo que dicen es que una neurona, ¿verdad?, tiene un, un núcleo que es el soma, la cual de una forma suma todas las excitaciones que se llega tra a través de las dendritas, ¿verdad? Y esas excitaciones pueden ser inhibitorias o excitatorias, están pesadas, entonces se hace si las señales de entrada digamos, x y a, y a la digamos hasta el qué tan, qué tan sensible es el este la, la neurona a esa excitación vamos a llamarle el peso w, entonces lo que tenemos es otra vez un producto de w por la x. Y luego, si se alcanza cierto nivel de, de, este, de entrada de excitación, entonces la neurona se dispara y lanza a través de su axón, lanza una respuesta diciendo, ah, yo me activé, lanzo un uno, uno me, y cero mientras no se active. Entonces, este modelo de esta neurona, según McCollum-Pitts, sigue esta forma que está aquí. ¿sí? Y, la, y la sigma la proponen exactamente como la sigma de ¿eh? la fi, perdón. Entonces, de vuelta, lo que vemos aquí es otra vez es una, es una simoide, pero la gente no lo vio en ese momento. En el 43 y 44, aunque por un lado estaban estadísticos y por otro lado la gente de neurociencias, no vieron que era el mismo modelo. Pero bueno, entonces la gente no sabía cómo entrenar esto. Si hubieran, si hubieran leído en un artículo de los estadísticos, ¿verdad?, de las relaciones sabrían cómo estimar omega. Bueno, fue hasta el 57 que Rosenblatt dentro de la comunidad, digamos, de computación y de neurociencias, propone algoritmo para ajustar esta W. Él dice, ah, ¿cómo usar esta W? usa descenso de gradiente. Es una especie de descenso de gradiente, ¿eh? Una especie de descenso de gradiente. El 57 le llaman el algoritmo este, delta. Muy, muy básico. Más básico que usaban los estadísticos en ese momento. Bueno. Eh, donde en ese momento, ¿verdad? Ya, ya una vez que se juntaron las ideas, se vio que era bastante complicado optimizar con respecto a una fe aquí. Y más, si queríamos poner varias de ellas en, en cadena o varias neuronas juntas, era muy complicado. Y que una neurona por sí sola, ¿verdad? No podía resolver el problema del oro exclusivo, el XOR. ¿Qué es el XOR? Es encontrar una función, ¿verdad? Que dada estas entradas 0, 0, 1, 0, 0 1 y 11, 1, me dé la salida. Un 1 nomás cuando hay un 1 y más ceros. Y un 0 si las dos entradas son iguales. Era algo como esto. Bueno, el problema del XOR se relaciona con lo que con, con el dibujo de que sigue, ¿eh? con esto. Está muy, muy relacionado, tiene que ver con prácticamente lo mismo. Y, este, y la idea es que tengamos ahora nuestras clases están de esta manera distribuidas. Ya no están, como vimos en la primera, en la primera lámina, pues muy bonitas, así separadas a la izquierda y derecha y después trazar una raya entre ellas. Ya no están así. Ya ahora, ahora están, ¿verdad? Digamos disjuntas y no es fácil trazar una línea que separe los dos grupos, los rojos de los azules. De hecho, si la línea, el plano lo eligiera en este lugar, ¿verdad? Como aparece en la izquierda, este, se for, la línea quedaría la línea punteada de la derecha, y la sigmoide sería como esta sábana azul, claro, que queda ahí, medio transparente, donde efectivamente clasifica bien los datos azules de la derecha, los datos rojos, pero los azules de la izquierda están mal clasificados. Podría también, dicen, y si hubiera hecho, usado esta otra plano, pues ahora lo que están más clasificados son los de la derecha, ¿verdad? Los azules de la derecha. Bueno, este, lo que ocurre en los ochentas es que la gente encontró la forma de resolver este problema. y Dicen, ah, miren, lo que está pasando en realidad es que estas dos sigmoides que tengo aquí me están mapeando. Yo ahora utilizo dos sigmoides, las utilizo las dos meto mis datos X1, X2 y la, y el 1, ¿Verdad? Y yo saco la respuesta del neurona 1 y de la neurona 2. Y todos los datos que están aquí a la derecha, los azules de la derecha, van a quedar mapeados en la región 0, 1. Y todos los azules de la izquierda, en la región 1, 0. Los datos rojos van a quedar 0, 0, 0 o cercano al 0, 0, ¿Verdad? Ahí están. Y ahora, si utilizo est estas dos logísticas como una forma de transformar mis espacios, mis datos a otro espacio, al espacio este que vemos a la derecha, pues ahora sí yo puedo trazar una línea que separe los azules de los rojos en esta nueva representación. Ahora, esa representación es única, si yo eligiera esto, estos planos otros de la derecha, pues lo que va a ocurrir, ¿verdad?, es que ahora van a quedar mapeados así, van a cambiar de posición, los rojos ahora quedan en la esquina superior derecha, pero de vuelta, aunque cambiaron de posición, claro que esto es dado que elegí bien los planos, ¿no? Si los planos no cruzan los los, este, los manchones, pues no no tendría esto. Pero en esta en esta otra nueva disposición de los cúmulos, pues efectivamente puedo yo trazar otra vez otra línea. O sea, ya tengo dos, al menos dos formas. Hay más formas, seguramente, ¿verdad? Bueno, y lo que yo debo hacer ahora es considerar una serie de logísticas. Primero, no sé cuántas logísticas como las que necesite. En el ejemplo anterior necesito dos nada más, pero puedo necesitar más que lo que toman son mis datos originales y los mapean a, a un nuevo espacio, a este nuevo espacio que está ahí arriba. Y en ese espacio yo sí puedo hacer una clasificación. ¿Con, ¿Con qué? Pues con otra logística, ¿verdad? Y yo puedo poner esto. Bueno, esto ya es una red neuronal multicapa. ¿Y por qué me dicen? Bueno, porque estas se hicieron hasta los ochentas. Lo que ocurre es que en los, en los 50 no se sabía cómo calcular las derivadas de capas anteriores más que la última. Esto, no, no, bueno, que se reconociera la cadena numéricamente no eran métodos fáciles de implementar. Y esto fue el descubrir, bueno, el poder entrenar redes con varias capas fue el gran boom de los 80. Esta fue la segunda ola de las redes neuronales. Dijeron, ya podemos entrenar redes multicapas. Pero todos casi se mueren. ¿eh? A, fin, a principios de los 90 llegaron supo, las máquinas de vectores de soporte y el PCA. Y dijo: ¿Saben que esto está muy oscuro? Y vamos a hacer mejor máquinas de vectores de soporte y PCA. Y hacemos cosas más interesantes. Este, donde, donde sabemos que hay convergencia y tenemos más este, criterios de estabilidad que las redes neuronales. Pero este fue el segundo. Bueno, este, ¿qué es lo que está haciendo una red neuronal en realidad? La, la capa esta curta, que vamos a llamar la culpa esta, la de esta, donde tenemos varias, varias neuronas, esa capa oculta lo que hace es tomar mi espacio original, que digamos, vamos a poner X1 y X2, como ustedes han dibujado estos puntitos sobre esta hoja de papel, y lo que hace es lo transformar a, a otro espacio. Es como si agarramos la hoja de papel y le hiciéramos bolas, la torcemos, ¿verdad? En este caso, un espacio 3D, pasamos de 2 a 3D, y en este nuevo espacio, sí podemos trazar una raya. ¿Eh? O sea, la logística funciona adecuadamente. Entonces, hay dos etapas muy claramente aquí. La primera etapa es una especie de transformación del espacio de representación. Y la segunda etapa, que es la logística, es la que toma la decisión. Y lo sigue tomando como siempre, trazando una línea recta, ¿verdad? Trazando, haciendo una separación lineal. Bueno, este es el, el concepto de las redes neurales. Y esto sigue estando hasta en nuestros días. ¿Qué ha pasado? Bueno, se ha visto que las redes no eran profundas o estas que tienen multicapas, pues conviene meterle más capas neuronales, más capas. Al meter más capas, de redes ocultas, este espacio en el cual se evita como una bola de papel en 3D, pues va transformándose cada vez más, cada vez siendo más complejo y más complejo, y más complejo. Y lo que esperamos es que al final la última la última capa de neuronas le quede un, un trabajo fácil para poder dividir entre los de la derecha y los de la izquierda, ¿verdad? Otra idea también de los 80s, que aunque se publicó en los 80s, no tuvo mucho auge, fue las redes convolucionales. Las redes convolucionales, no, tenemos una imagen, donde, o sea, cada imagen, pues el nivel de gris se con un, este con un número, ¿verdad? El cero sería el negro y el 255 sería el blanco. Lo, una forma de ver la convolución es tomar una pequeña imagencita de 3x3, pues en este caso, y... Lo, lo que hacemos es con esa mascarita, ¿verdad? Lo, lo empezamos a recorrer, lo ponemos sobre tres, hacemos el producto elemento a elemento, o sea, todos estos es contra los que estaban abajo, lo sumamos, todo lo que resulte, y ese es lo por el valor del centro. Miren, sería parecido a esto. Agarramos, vamos en la esquina, ponemos puros ceros contra, digamos, la, la, la imagen de el filtro, filtro de convolución serían puros, no, puros novenos. Y entonces multiplican esto por esto, pues son puros ceros. Y la suma de todos sigue siendo cero. Y así se va recorriendo. Y subimos el pixel del medio por lo que resulte aquí. ¿Sí? Eso es algo muy de procesamiento de imágenes. Bueno. Así, y eventualmente llegarán aquí a un lugar donde ya no haya ceros. Cuando ya no haya ceros, será este producto y resultará un valor. Y entonces el, el centro se pondrá 4.22. ¿Sí? Bueno. Inspirados en esta idea... De que agarramos una mascarita y le vamos recorriendo, se ¿sí? construyen las capas convolucionales, las redes convolucionales, está ¿sí? inspiradas en la convolución. Ahora, ¿qué ocurre? Que los pesos no los conocemos, los pesos son los que va, la red va a entrenar. O sea, ahora los parámetros de la red ya no es el vector W, sino son las entradas de este pequeño filtro de 3x3. Fíjense que está aquí adentro una, una especie de convolución, pero luego aparece una función de activación que es la phi, que puede ser la simoide, puede ser unas otras. Hay, hay varias más, ¿no? Pero no, no quiero entrar en detalles, pero hay varias funciones de activación que podemos utilizar. Una de ellas es este, el máximo de X o cero. Es decir, si el valor que resulta aquí es positivo, lo dejamos, y si es negativo, lo ponemos en cero. La red, lo se llama red, línea rectificada, y esa es muy, muy popular en imágenes de hecho, es de las más populares para capas intermedias, que siempre se utiliza reloj. Bueno, entonces, esto es una, 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 no es una convolución, porque tenemos esta fía de masa aparte, ¿verdad? No es una convolución, pero está inspirada en las convoluciones, se llaman redes convolucionales, porque se semejan a este mecanismo que va barriendo la imagen. ¿sí? ¿Qué ventaja tiene? Que en, en una, una, una neurona densa tendría que conectar todos los píxeles, todos los píxeles con un pesito. Y luego se suman. Esta red, esta red en particular no hace eso. No. Los pesos que calculan son solo de esta mascarita. Y puedo poner varios de ellos en cascada. Bueno. Respecto a los 200, qué diferente. O sea, si esas dos ideas ya estaban, y, y digamos este boom que pasó en los 2000, 2015, realmente se basa en redes convolucionales, pues, ¿qué, ¿qué hay de nuevo? ¿Por qué, ahora, ¿Por qué estamos ahora en este boom? Y lo que ocurre es que. Primero tenemos, hay una gran diferencia respecto a la situación que teníamos en los 80s, 90 principios de los 90s. Una de ellas es que hay más datos, datos etiquetados. La red neuronal, sabe no tenemos que saber cuál es la salida que deseamos, qué salida deseamos para que, ah, para calcular el error entre lo que predice la red contra lo que debe ser. Entonces, los datos deben estar etiquetados, hay más ahora. El supercómputo es mucho más económico. Este, y hay mejores alumnos optimización también, las alumnos de optimización han avanzado, o sea, hay métodos interesantes y técnicas de regularización también. Vamos a ver. ¿Dónde están los datos este, etiquetados? Pues están en, en la red. Los tiene Netflix, los tiene Google, los tiene YouTube, todas esas gentes, o sea, cada vez que usamos, los tiene WhatsApp, ¿verdad? Twitter, todos ellos. Toda esa gente que cada vez que este, usamos un video, y, o le damos que, que nos gusta una película de Netflix. Pero todos esos son datos etiquetados. Y esos datos, ¿verdad?, valen una gran fortuna. Porque eso permite entrenar mecanismos que pueden aprender nuestras preferencias. Ahí están los datos, la gran mayoría de los datos etiquetados. O, ¿Dónde están los supercómptos? El supercómptico barato que volve ahora no son las, super, las computadoras, estas de millones de dólares, de miles de millones de dólares o cientos de millones de dólares, son. Pues las que usan los gamers, ¿verdad? Los, los gamers, hay que agradecerles su afán por ver cada vez videojuegos más realistas. En aquellas donde, si pasa un vehículo, ¿verdad? Y choca contra un, este, un edificio, se vea que el coche no se metió antes de romperse, y no sé, que se rompe exactamente al contacto con el edificio, y que los bloques salgan disparados, y que se vea realista y que parezca que de veras cada bloque del edificio se vea como si fuera un ladrillo, ¿no? Bueno, es ese ese énfasis de los gamers por ver las cosas cada vez más realistas ha hecho que se que, se llama que las GPUs aparte de poder calcular rápidamente estos este, estos gráficos pueden ser usadas para hacer cómputo de alto desempeño, en particular cosas como la convolución. Cada este neurona se puede mapear prácticamente a un procesador CUDA y ahí hace las operaciones. Entonces, eso es y hace, hacen paralelo operaciones. Entonces tenemos un equipo de cómputo muy barato ahora, bueno, accesible. Por ejemplo, estos es, esto, esto es esto datos de aquí es de hace unos cuatro años, ¿eh? O tres años. La Titan XP, donde no está la UNAM, no sé se si sepan ustedes que la computadora CABALAM fue una computadora que se adquirió o sea, en el 2006 y empezó a operar en 2007 en la UNAM, es la única supercomputadora mexicana que ha estado al menos dos veces en el rank del top 500 cuando en el 2006 que se puso verdad que, que, que digamos que se hizo la primera prueba estuvo en un lugar 126 y en el 2007 o sea 15 15 meses digo seis meses después ya está en el 300, 310 Seguramente para noviembre del 2007, o sea, hace dos veces del año de esta prueba, ya no alcanzó el 500. Ya hubo nuevas que lo sustituyeron. Pero la única que ha logrado esto, ¿eh? todas las demás, tal vez en 310 o 210, y ya no alcanzan a repetir este, después de, de seis meses. Bueno, en su momento tuvo un performance máximo de 5.1 teraflops, 5.1. Y un teórico, ¿verdad? Pues si sumara uno a mano, el poder de cómputo, sin considerar realmente. Al hacer el cálculo, era de 7.1 teraflops. Bueno, la Nvidia, la XP, que muy parecida, este, esta, esta Nvidia anda en 12.14 teraflops, ¿verdad? De desempeño. 12, y gasta tan solo 250 watts. Pónganle 260 porque a veces se calientan más de lo que uno quisiera. Pero anda en esto, ¿no? Ahora, este es de las caras, pero si jugamos a una 2080, eh, es punto 1.37 no debe ser. 11.000, 11, 11. No, es más que este. Bueno, está la 2080 Ti, que de seguro anda como en un 10. Punto, 10, 10, teraflops. A 10, tera, 10 teraflops. Y esta tarjeta de aquí, este, la, una 2080 Ti, debe andar unos 30 mil pesos. damos cuenta que cuesta 1.500 dólares contra lo que costaba millones de dólares hace unos, unos, tan solo 20 años. Bueno. Los ritmos de optimización han sido muy eficientes y en gran parte... Son métodos estocásticos. Es decir, en lugar de estimar el gradiente para toda la... Para todos los... Sobre todos los errores, tomo una muestra de los erro, de los datos nomás y sobre eso calculo el gradiente. Y es una estimación del valor esperado. Lo esperado como el gradiente sobre todos mis datos. Si tomo una muestra el gradiente sobre esos datos, se va a parecer... Cambiaría que la muestra sea cada vez más grande, más grande, más grande, al, al gradiente de, de veras. Entonces, se puede sacar una muestra, se calcula sobre ese gradiente sobre ese se hace es el, el paso de optimización bueno entonces bueno, eso, eso ha cambiado y eso nos ha traído lo que llamamos ahora aprendizaje profundo, esta parte que les decía yo que está creando gran este, interés o está despertando mucho la, el interés de mucha comunidad científica y de políticos ¿verdad? inclusive o de grandes empresarios de aprendizaje automático, uno lo que tiene es da, este, el mundo pues una imagen y luego se hace uno, uno, uno cuando hace por ejemplo imágenes o por computadora, diseña un algoritmo para extraer características a partir de esa imagen. ¿Qué esquinas? ¿Qué contornos? ¿Qué círculos? ¿Verdad? ¿Qué histogramas? Este de histograma, ¿Qué matrices de confusión? Varias, varias formas que traen características de la, de la imagen. Y eso se alimenta un clasificador, ¿Sí? O sea, y el clasificador dice si es o no un coche lo que estamos viendo. Este clasificador es una red neuronal, pero puede ser también una Super Vector Machine, un Random Forest, cualquier clasificador que ustedes quieran. Puede ser aquí. Aquí lo usted con una red neuronal. Bueno, en el Deep Learning, quitamos la extracción de características realizada por un humano. Lo que decimos es que agregamos más capas a la red y lo que esperamos es que, la, que las primeras capas aprendan las características. Y necesarias para que las últimas capas nos digan si es red o no un red. Se acuerdan nuestro dibujito, este que decíamos que las primeras capas cambian la representación y la última toma la de decisión, pues es lo que estamos haciendo. Se si están haciendo redes más, más profundas con más layers, más capas y las primeras capas, las, bueno, hasta antes de las más bien, hasta antes de las últimas, ¿verdad? Donde podemos deber distinguir en una etapa de clasificación, lo que están haciendo es tomando la información de la imagen y me en un espacio que sea útil para el clasificador. Y la gran ventaja del enfoque DIP es que todo se hace conjunto. La clasificación y la extracción de características van en conjunto. A diferencia de lo de arriba, si a mí se me olvidó extraer la característica, ¿verdad? Si no la extraje que distinguía, digamos, a un bocho de un auto de un auto normal, o sea, que puede ser que el todo es, es circular pues, entonces, no va a haber forma que el clasificador, si no tiene esa información de curvatura del goldo, pues el clasificador no va a poder distinguir una, un auto, cualquier otro de un bocho, ¿no? Entonces, esa es la, digamos, la diferencia entre el deep learning. Que usamos datos crudos. Es decir, esperamos que si agarramos, que pasamos la imagen, que la imagen, ¿verdad? Que las primeras capas extraigan bordes, normalicen la imagen, le quiten este, eh, cambios de color. Todo eso lo va a hacer insensible en la red, o lo va a aprender a hacer la red de las primeras capas. Entonces, las, las redes neuronales profundas es una forma de implementar el aprendizaje profundo. El aprendizaje profundo es la filosofía, ¿verdad? Las redes neuronales profundas es una forma de implementar. Pero nadie dice que es la única forma. Tal, tal vez un día veamos las Deep Super Vector Machine, algo así. O sea, eh, Entonces, esta es este, la, la forma de implementarlos y lo que hacen es que resuelven las tareas de principio a fin sí a partir de los datos crudos utilizan en el caso de, de visión por computador, utilizan las imágenes en forma directa para extraer características y sin procesar o prácticamente sin procesar no este y vamos a ver algunas arquitecturas aquí más adelante y vamos a analizar el estado del arte miren esto de las redes hasta hace muy poco este no, no, no llamaba mucho la atención de hecho ahí ocurrió en el 2010 2000 todos los 2000 todos los 2000 y parte de los finales de los noventas que en los congresos de visión por computadora y imágenes si alguien llegaba con métodos de redes neuronales la, la verdad la mayoría de la gente decían sus pobres cuates no lo han superado Estos siguen todavía con sus redecitas y hay cosas más poderosas que eso y siguen con sus redes cosas las cajas negras de las redes la verdad Dicho por el mismo Griffith Hinton, ¿verdad? Esto es el, uno de los agentes que estuvo trabajando en el, en, eh, todavía en redes neuronales, perdón. Dicho por Griffith Hinton, una vez mandó un artículo a un congreso CVPR, un congreso muy famoso de visión por computadora, y le dijeron, pues está muy interesante su red neuronal, su método que propone, pero ya tenemos un artículo aceptado, también bueno, de redes neuronales. Entonces, poner dos artículos de redes neuronales sería demasiado para este... O sea, como que la temática no es de interés de nadie, con uno es suficiente, entonces lo rechazaron por esa razón. Bueno, pero ¿qué pasó? Bueno, ¿qué pasó? Es que hay una investigadora, Fei Fei, que se le ocurrió hacer el, el, el reto de imágenes se llama ImageNet. Y lo publica en 2010, para en el 2011 obtener, digamos, el, los primeros resultados. Lo publica y en el Congreso, tal, los vemos, mandan sus artículos, sus resultados, y ahí vemos quién es el mero mero. Son cerca... De 1.4 millones de imágenes y son mil categorías. Imágenes como estas que muestro aquí: o sea, hay un oso, un gato, o sea, muy variadas, ¿no? Un edificio, este, una, una montaña rusa, un puente, bueno, así hay, son mil categorías. De hecho, ImagineNet es más grande que esto: .net son 20 millones de imágenes y son 10 mil categorías. Este es el subproblema que se eligió en el 2010, ¿eh? El otro era como ya aquel estaba fuera de discusión siquiera. Bueno, en el 2011, que fue el, el, la primera recepción de resultados, se llegaron con métodos clásicos de visión, lo que todo el mundo estábamos haciendo, con un cerca de un 74% de de acierto. Es el estado del arte. Un año después llega Geoffrey Hinton, el mismo que está aquí arriba ahora que dije que yo que le leía su artículo y aparte él fue el que inventó el back propagation. Con su estudiante, él llega con, con su estudiante Alex Krischewski, utilizando una red convolucional, como la que vimos hace rato, que es la arquitectura no es nada del otro mundo, y llegó con un, 80, logró un 84%. Todos los demás métodos antes de estos estaban, llegan a 75, 76% en el 2012. ¿eh? O sea, habían logrado avanzar un 1 o un 2%. Y había un método que se claramente de todos los demás, que es el que usaba redes convolucionales. Y, acá caray! Ese marcó la diferencia. Ese artículo, ese marcó la diferencia. Y eso, ¡ah, caray! ¿Qué pasaba con las redes neuronales? ¿Qué no servían? Y todo el mundo voltea a verlas. Cada año, a partir del 2012, en este Challenge, se organizaba y se va mejorando. Y cada año, los, ya los mejores métodos a partir del 2012 siempre fueron redes neuronales, convolucionales. En el 2015, se logró 96 96.4 de precisión. Ya, ¿verdad? 96.4 de las predicciones que hace la red eran correctas. Y se consideró, imagine, resuelto y ya no se volvió a. Se sigue usando como benchmark. De hecho, hay métodos del 98%, ¿verdad? Aquí. Pero ya se consideró resuelto y se suspendió el concurso. Cuando Feifei -Fei lanza su, su concurso, ella suponía que esto iba a durar más tiempo. Dice: No, pues este es un proyecto que dura mínimo, ¿verdad? Unos de 10 a 15 años. Y este, o si no es que está 20. Y no, lo resolvieron en, en solo cuatro años, bueno, cinco años, considerando que lo lanzó en 2010, pero este, eh, y con una alta precisión. Si consideró resuelto, dice, bueno, pues no está al 100%, ¿cómo va a estar resuelto? Bueno, porque un humano está por abajo de 96.4, de 96.2, 96.1. O sea, una, las personas, ¿verdad?, tiene un desempeño peor que esta red de 2015 entonces esta red ya superó al humano se consideró que tenía habilidad super humana para este tarea, esta tarea y hoy les decía llegan al 98% y arriba el 98% fácil muchas redes que están ya publicadas bueno, está la cosa ya que ya se está dando la imagen completo el de 20 mil este, 20, 20, 20 millones de imágenes y 10 mil categorías eso ya, pero eso es, eso es el último año en ¿eh? el último, este mediados de 2020 para acá ya hay artículos que empiezan a reportar resultados con toda la ImageNet completa. Bueno. ¿Cómo sobre el, el, una red? Digamos, este, muy, muy interesante, la BBG16, está la BBG19 y así, ¿no? Esta fue propuesta en 2015, ay, perdón, por Ciserman bueno, Ciserman y, y, y Simonian y Ciserman Lo que hace, se parece a la red que vimos, más que tiene muchas capas y son capas convolucionales. Se toma la imagen, ¿Verdad? Se aquí hay dos, significa que, hay, que este, son dos, dos filtros. Cada uno de estos filtros, eh, ah, perdón, 12 por 12 por 128, son 128 filtros. Entonces, cada uno de esta imagen, a esta imagen se le aplican 128 filtros y cada uno generaría una layer, un, una, un canal. Aquí tenemos una imagen de 120, 112 por 112 por 128. El número de canales y el número de filtros que se calculen. Sí, y como todas las mascaritas son de 3x3, si la pueden ver, pues cada uno de estos tiene 9 parámetros. Ah, por el número de canales. 3x3 por número de canales. Y estos son los filtros que se calculan. Entonces, si ponemos acá una imagen y ahí, sí, miren, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 convolucionales y 1, 2, 3, ¿verdad? Estas tres últimas son densas. Estas tres últimas son las que ya serían como el clasificador, las azules finales son el explicador y todas las convulsiones son las que están en rasgos. Bueno, esta, esta red ¿verdad? tiene un desempeño este, por arriba del 96.2 y, y tiene 16 capas y perdón también está, está la, la BG19. BG16 es, es muy popular, todavía se sigue usando, aunque se aplicó en 2015. Hay muchas variantes, pero la red secuencial generalmente es una serie de bloques convolucionales, donde cada bloque, casi tiene una red convolucional, una normalización por lotes, ¿verdad? se normaliza el resultado de una manera, se divide entre la varianza y se le resta la media, y, este, y una, una activación, que casi es esta max entre x y 0, ¿verdad? El arreglo. Y así se pone, así sería la BX16. Bueno, hay una idea más reciente, que se llama Red Residual, la ResNet. El problema de la, de la red anterior, de estas que están acá, es que ahí están una BG19, pero no hay una BG30, no hay una BG 50, no hay una, ¿por qué? Lo que ocurre es que si aquí fue al final, ¿verdad? Este, aquí al final tendría yo la clasificación, tendría mil salidas que es cada clase. Y yo me voy a la capa, a la primera capa, y modifico la primera capa un poquito, ¿verdad?, y veo cómo cambia la salida. O sea, es forma para calcular la derivada de la serie respecto a un cambio en la entrada. Pues el ese cambio que yo haga en la primera capa se diluye a través de la red. Y ya no llega hasta el final. Ocurre lo que se conoce como desvanecimiento del gradiente. O sea, la derivada de la serie respecto a una capa muy, muy al principio es prácticamente cero. Entonces, hacia algo a entrar hasta una vez 19 pero hasta ahí se llegó. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues La gente ocurrió y dice: Bueno, vamos a ponerle este, un, un bypass, ¿verdad? Un shortcut a, la, a, la, a, la, a, la, a, a los bloques. Este es el bloque de identidad. Llega X y lo pasamos por aquí o le hacemos un cálculo. Y lo que resulte es X más la F de X. Este es un residual. Si fx vale 0, pues no pasa nada porque por acá por arriba se va la derivada y este bloque no me, no me diluye, si quieren verlo así, el gradiente. Ahora, ¿qué tal si además aquí tengo una reducción de dimensión? Bueno, si tengo una reducción de dimensión, le pongo aquí por arriba nada más una acumulación chiquita con la intención de hacer compatibles las dimensiones que salieron, por digamos, por el camino este, de procesamiento y el camino que está haciendo es el puente. Es cuando no son de la misma dimensión x y la, la procesada y la f de x, entonces hay que comprarlas. Entonces hay estos dos bloques residuales, el identidad y el que tiene un pequeño cálculo en el lazo. Y con eso, entonces así, mira, si así en las redes ahora están las convolucionales, pero tiene estos pasos, estos brincos. Y cuando el brinco se ve sólido es identidad, o sea, este dato se pasa hasta acá y lo este se pasa hasta acá y así, eh. Pero también se procesa. Y con su punteado es que hay una, una, esta parte para clavar, para calcular las dimensiones de las imágenes, ¿no? Aquí en 128 entre 2, la división de la, de la reducción de dimensión. Entonces aquí está para hacer la más chiquita, el, la, digamos, la reducción espacial X y Y. Abajo, aquí está la 19 Son 19 capas de, convoluc este, de cálculo, convolucionales y densas. Y arriba sería... La net 50, ¿verdad? Creo que estos bloques. tienen más, tiene dos convolucionales aquí, los punteados y una convolucional acá arriba. Aquí hay 50 capas con capas. Este, bueno, se dan cuenta, hay convolucionales y el fc 1000 al final es una, una densa, que es la que toma la decisión. Si quieren, la, la última es la que toma la decisión, pero todo lo previo, esto es para extraer características. Todas las primeras capas son para extraer características. Y esta es la red NET 50, una red residual. Y este se permite, si yo quiero si yo modifico, digamos, la primera, la que está aquí como en naranja o en meloncito, si yo modifico, sí me puede afectar la salida, porque ese, ese dato se va, se puede viajar a través de todos los puentes. Y nada más se expresaría por uno, dos, tres punteaditas. Entonces, sí llega, a el, el cambio en, en la primera capa, sí, sí, sí se ve reflejado en un cambio en la salida, entonces, es, digamos, este tiene el problema de que reduce, bueno, tiene la ventaja de que reduce la, el, el efecto, el problema de desvanecimiento del gradiente. Estas son las redes residuales. Bueno, ya con estas ideas, mucho se ha hecho es transferir conocimiento. ¿Qué es eso? Bueno, para transferir conocimiento usamos redes que fueron entrenadas para resolver un problema clásico o típico, digamos, el image net que tiene 1.4 millones de imágenes y mil categorías. Se entrenó una red para ese problema y lo que hacemos, ¿verdad? Es quedarnos con la parte convolucional de esa red como si fuera un sector de características universal y quitarle la capa o las capas que toman decisión. En ese caso, quitarle las blancas que están al final. ¿Verdad? Nos quedamos con la parte básica de... Y nada más entrenamos un nuevo clasificador. Entonces, es como la extracción de características no lo hacemos para nosotros. Podemos hacer un ajuste fino y ajustar todo. El, al final, ya que convirtió todo, ajustar un poco los detalles también de extracción de características. Entonces, tomamos una red que ya ha sido entrenada: puede ser Inception, Inception, ResNet 50, BBGs, MobileNet, EfficientNet. Hay muchísimas redes más acá ya disponibles. Toma, de esta red, le quitamos el clasificador ENSO que era particular para la tarea, le dejamos. La extensión de y pasamos nuestros datos y lo que salga consideramos como un espacio codificado, un nuevo espacio. Y sobre este clasificamos. Podemos ver que agarramos los datos, los escribimos en disco y esta es una nueva representación de los de lo que, lo que sale aquí de esta parte es la nueva representación de mis datos. Y yo entre un clasificador, esta ventaja está que yo paso mis datos, los guardo en disco y ya no me olvido de los datos originales. Trabajo con este espacio latente o espacio codificado, ¿verdad? Pero también puedo hacer es conectarla directamente. O sea, yo puedo ponerla así y en mi modelo de red es decir, toda esta parte de aquí es como un bloque que no se puede tocar, los parámetros ya están fijos y esta parte, ¿verdad? Es la que voy a entrenar. Entonces, esto es otra estrategia y luego ya que, te, que ya funcionó, descongelo, permito entre, a, a, a adaptar las últimas capas, estas que están verdes, y, y hago que la extensión de características se particularice a mi problema. Y esto es algo muy común hoy en día. Hoy en día se utilizan, muchas de las redes que se utilizan fueron entrenadas con ImageNet y luego se particularizan diferentes problemas. Y yo antes creía, yo soy uno de ellos, que para imágenes médicas no iba a funcionar porque las imágenes médicas tienen características muy diferentes a las problemas de la ImageNet. Pero agarramos, probamos una de este con BBG16 y le probamos para clasificar algunas imágenes, le los resultados y funcionó. Entonces... Sí, las bloque la parte azul, la base, de dicen, de las redes que se entregan con ImageNet, con, image con el problema de ImageNet, han mostrado ser muy, muy generales. Dejen volver más rápido. Esto es para detectar COVID-19 en imágenes. Los datos de entrenamiento son estos. Tenemos normales, bacteriales, virales, fungales y COVID. Y este, esta es la clasificación que tenemos. Pero si nos vamos a COVID, no COVID, ¿verdad?, pues de los total de 87 datos con COVID, 85 dijo que, que tenían COVID, se nos escaparon dos, y de total de 2530 datos, solo 6 dijo que tenían COVID cuando no lo tenían. Y aparte puede uno mostrar dónde la red se está activando. Esto utilizan técnicas que se llama GradCamp para mostrar qué partes al médico le pueden decir, mira, esta región de aquí y esta región de aquí son las, las regiones que más participan en que yo diga que tiene o que no tiene COVID este individuo. Otra red inspirada en ResNet dijeron vamos a una red, pero va, en lugar de que calcule una etiqueta, que calcule una imagen a la salida. Entonces teníamos una una red que va comprimiendo los datos y luego los va descomprimiendo. Pero pasamos, así hacemos links residuales de aquí hacia acá, pero los concatenamos, no los sumamos. Los no, no es residual en el sentido, sino es concatenar. Este lo pasamos para acá y ese para acá. O sea, además copiamos esto aquí, se lo agregamos, esto blanco que está aquí y ponemos una imagen de entrada y una imagen de salida y qué podemos hacer pues podemos poner una imagen ruidosa y una imagen limpia al final una imagen digamos 32 por 32 píxeles y entrenamos la red para que sepa quitarle el, el ruido a estos tipos de imágenes este es un artículo del 2021 ay perdón del 2021 y este se basa en esta idea no de hecho las imágenes las generamos con este modelo con ruido puede ser multiplicativo o aditivo y nosotros queremos que nos devuelva el coseno de de P, nada más, ¿no? la forma cosenoidal, y entonces ya tenemos las, las imágenes verdaderas, las que tienen ruido y tienen aparte cambios de contraste, y las reconstruidas. Eso acabamos de publicarnos hace un par de, ¿no? El mes pasado. Este es un ejemplo de los datos de entrada y esta es una imagen, digamos, salida, y aparte respeta bordes y cosas así, y esto es una, una cosa muy interesante de estas nuevas redes, ¿no? Esto es lo que es acaban de aceptar ahorita para el MCPR 2021. Y lo que hacemos es que tenemos segmentaciones hechas a mano y tenemos imágenes de, de este fondo de retina. Y aquí ponemos do, dos, de hecho, este, dos redes este, con, con este UNED, ¿verdad?, con anteriores. Llamamos B por disposición de los filtros que tenemos, pero es, es, una, es una, digamos, una sutileza. Y lo que hacemos es que el primero calcula una versión, digamos, no, como probabilidad, entre 0 y 1. Y el segundo acaba de refinarlo y ya da un umbral. Ya segmentada la imagen. Este, y estos son ejemplos de que lo que sale la primera probabilidad, lo que sale en este, la segunda probabilidad y ya la parte umbralizada. Estos son, digamos, los vasos detectados en estas imágenes, tal y como están. ¿eh? No, no hubo necesidad de hacerle cambios de colores ni nada. Así tal cual se, se incluyeron. Esta es la, la tabla de resultados y en, esto, en nuestro método que proponemos, ¿verdad? Andamos, este digamos, en el caso del F1 score, un 83.6. ¿Por qué es importante el F1 score? Porque este, en estas imágenes, si yo dijera no hay ninguna vena, entonces, como la cantidad de, de, de vasos, no hay ningún vaso, la cantidad de vasos es muy pequeña con respecto al fondo, tendría una, ya, de, ya tendría una entrada, una alta calificación. Y el, y el F1 score mide el desbalance entre la clase, ¿cómo se llama este? Vaso y la clase fondo. Entonces, esa es la... La, la especificidad, este es lo que detectamos en 96.22 de lo que decimos que es este fondo, es fondo, efectivamente. Digo, vaso es vaso. Es lo que estamos diciendo. La UNED también para la podemos usarla para supernovación. Miren, podemos agarrar una imagen reducida, agarramos la imagen original, la reducimos en tamaño, lo ponemos a la entrada. Y le pedimos a la UNED que la reconstruya. Y entonces con eso podemos agarrar ya la imagen completa. ¿verdad? Entrenamos mucho, con muchos pedacitos así la red. Tomamos imagen completa y le decimos, habla el doble de resolución. Y la que está a la derecha. Aquí es difícil de apreciar, pero aquí es, bueno este es el, digamos, entrenamos, la imagen original es de 1,1. Un medio y medio es la que generamos en forma sintética para reducir. Y la red se pasar de... De, en esta, de pasar de la de baja a la de alta en ese caso, ¿no? Ahora metemos la de, la de alta la resolución normal y sacamos de más la resolución. Ah, pues se ve mejor que la anterior. Ya vemos. Y podemos volver a meter esta, ¿verdad? Y nos sale así. Y todavía vemos que hay una mejora. Miren, la parte de los lentes se ve mejor todavía que respecto a la anterior. Y así si metemos esa, ya prácticamente ya no hay mejora. O sea, es como que podemos pasar de un píxel de 1 por 1 a 4 por 4. 16. son sea, un píxel, acá son 16 píxeles. En, en este ya cuando son 64 prácticamente ya no hay que diferencia este este es un ejemplo usando la misma estrategia pero estos son utiliza varias bandas imágenes birs un tipo de satélite esto es la de chapala es una banda de la m7 en particular originalmente la, la banda verdad es de ah, bueno es al revés la banda original es de 750, ah, no, 750 por 150 metros correcto cada píxel son 750 por 150 metros y a la derecha es la banda ya fusionada, mejorada su resolución, usando esta estrategia, es al doble de 375 por 375 metros, ¿no? En esa banda, y lo hacemos para todas las demás bandas, y ya mejoramos la resolución de la imagen satelital. Hay otra idea muy, muy interesante, que son las GANs. Las GANs se basan en dos ideas, en una red, que yo le, le agrego un vector relatorio, un vector, y yo espero que la red me genere una imagen. Y luego tengo otra red que lo que hace es que paso una imagen y me dice si la imagen que le paso es un fake o es de veras. ¿sí? Y las junto en una sola red. Entonces, esta es una red generadora, esta es una red generadora. La discriminadora, yo a ese le paso datos de de veras, como estos números de arriba, o a ese le paso datos que me genera la red de abajo. Y este tiene que distinguir cuándo el dato era verdadero y cuándo era falso. ¿sí? Y la cosa que genera ahora empieza es de cero, empieza, no nos sabe nada. Y al final también empieza desde cero y están compitiendo. Uno trata de maximizar el número de aciertos y este trata de, de minimizar el número de equivocaciones y entonces maximizar el número de equivocaciones del discriminador. Y las ponen a competir y esto que está abajo son parte de los dígitos que se generan. Bueno, eso, pero estas imágenes están aquí, son generadas, generadas con GANS, no son míos, estos son de un artículo. Pero estas imágenes no son de, a de veras y si ven el lobo, pues hay como que criticar con tres patas por ahí, algo raro, ¿no? Pero la sopa, esta, el espaguete que está ahí se ve muy realista, la verdad. Las fuentes se ven muy bien. El perrito que está ahí enfrente pues se ve muy bien. Pues esas imágenes son generadas por computadora El challenge, el, sí, el, el transbordador, ya cuando uno con detalle, pues sí, dice acá le hizo, no es un cohete, es algo raro, ¿verdad? Este, pero eso son es me con con este Se llama por la Big gun esa también cada un problema que viene con varias técnicas gan por su resolución se pone a competir una red que mejore la resolución y otra red que discrimine si fue mejorada o no la resolución verdad y, y estos son resultados de este artículo de 2017 donde se pasa una imagen esta en resolución más, más menor resolución y esta interpolación bicúbica la primera columna la segunda es con el método que usan ellos y el tercero es cruzando que con la GAN. Y les proponen dos métodos, uno usando por la red residual y otro utilizando además una GAN. Y la GAN les permite, si ven la parte esta del cuello, pues generar cosas además, no solo si no aparece en la razón suficiente, pues el, la red leche de su cosecha y le pone cosas ahí para generar cosas que sean realistas. Bueno, la red se puede usar para detectar en tiempo real objetos. Perdón este, que interrumpa, pero ya es un minuto ya para las acabados. seis y ya no tenemos tiempo para las preguntas. Se supone que es hasta bueno. las seis con todo y preguntas, pero bueno, ok, adelante. Bueno, entonces este, nada más detención de objetos. Este es una detención de objetos también, pero se corre en la GPU. Voy a irme hacia acá. Segmentación semántica. Aquí se está segmentando este, un objeto, una, una escena en tiempo real. Bueno, esto no lo vamos a revisar. Era. Eh, Cómo hacer transferencia de movimiento, este es cómo cambiar rostros a videos, ya es algo digamos que causó muchos problemas en Estados Unidos y ha puesto a legislar sobre esta parte en particular, constituir un rostro de, en una película, un video por otro. Y este, bueno esto nada más quiero decirles que sobre la inteligencia, pues así como esta imagen a mi película me parece algo hermoso y no tiene que o algo bello, no tiene que ver con la naturaleza. Este, pues la inteligencia de máquinas no solamente tiene que estar comparable con la inteligencia de los humanos, la inteligencia de puede ser otra, de otra, otra naturaleza, ¿no? Este, bueno, perdón, muchas gracias por, este, por, su, por, su, por su asistencia y bueno, pues ya lástima que no tenemos tiempo, pero bueno. Este, muchas gracias, Mariano. A ver, unas preguntillas rápidas por ahí, por favor, si es que tienen. Bueno, los chicos han tenido ya experiencia con redes convolucionales, entonces supongo que. ¿No? ¿Dudas, preguntas? Los que llevan, los que van en sexto, creo que aún no ven redes neuronales. ¿Ya vieron redes neuronales? Los de octavo, bueno, eso sí, seguro. Pero los de sexto. Uh... Hemos visto poco, pero alguna idea general. Ok, muy bien. ¿Alguna duda que tengan por ahí, por favor? Creo que no, ¿verdad? Quedó bastante claro. Bueno, yo tengo una duda para A el ver. doctor en particular con los modelos que ALA ha trabajado con este procesamiento de imágenes. ¿Cómo escoge las, las arquitecturas de sus redes? Sí, este, bueno, la, la UNED, ¿verdad? Tiene su enorme ventaja. Si vamos a hacer reconstrucción de imágenes, o sea, vamos a eliminar, fil, eliminar ruido o algo de eso, nos permite calcular todo un parche al mismo tiempo, o sea, en paralelo. Entonces, eh, lo que hacemos es, hemos utilizado mucho la, la, la UNED y variantes de la UNED, nosotros le llamamos BNET, porque disponemos los filtros en forma diferente. También, suele, eh, entonces, una parte es por ahí, utilizando la, la UNet es muy adecuada. Para caso de clasificación, nos basa, cuando vamos a hacer este transferencia de conocimiento, usamos una red, digamos, eficiente, en el sentido de que use pocos parámetros, este, que sea más pequeña, que requiere que sea fácil de evaluar. Entonces, ahí está el RedNet 50, está EfficientNet, y lo usamos como red base. Entonces, este... No sé si, ahora, hay otras redes que son este muy diferentes de EfficientNet lo mencioné ahorita y EfficientNet fue optimizada ya no utilizando a prueba y error la persona sino fue utilizada fue, fue diseñada a través de algoritmos de este de optimización global tipo el combinatorio estos genéticos genéticos evolutivos con eso se utilizan la la EfficientNet de de Google así es como se diseñó eh, Recién, esto tiene, esa, esa parte tiene eh, mucho interés ahora en el diseño de arquitecturas espe específicas, que sean pequeñas, para no tan en particular, que quiten todos los filtros que no se necesitan, o sea, que, que se poden todos esos filtros y puedan hacer que ejecuten en sistemas embebidos. Porque ahorita las redes son muy, muy grandes. Entonces, una en de mis líneas de investigación, ya no mencionamos es el diseño de arquitecturas, ¿verdad?, Utilizando algoritmos, este, ¿cómo se llama? Pero en mi caso estoy usando algoritmos diferenciales Utilizando diferenciables. Ok, muchas gracias. ¿Alguna ¿Sí? otra ¿Sí? pregunta? ¿Alguna otra pregunta? No, ¿verdad? Bueno, ok, pues eh, le agradecemos, eh, doctor. Eh, muy interesante su plática. Y pues eh, le estaremos haciendo llegar su, su constancia. Les agradecemos mucho. Gracias a todos por su participación. Y bueno, nos vemos en el próximo coloquio. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. Muchas gracias.